De YouTube estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos casteando otra partidita con nuevos suscriptores. Discúlpenme, es que estaba revisando que todo estuviera perfecto, que se estuviera grabando y había un pequeño inconveniente en la grabación, entonces ya lo solucioné, por eso empecé hasta ahora. Veamos qué tenemos. Esta vez tenemos una partida personalizada, pero no es tipo clasificatoria. Tenemos a un Garen que de una vez entra debajo de torre y tenemos la primera sangre. Quiero recordar que son niveles bajos. Estoy dándole la oportunidad aquí a todas las personas que participen en estos casteos. No necesitas ser un nivel Challenger o nivel retador, diamante, ni platino, ni oro, ni plata, ni bronce, un ranked, puede ser lo que sea, pero aquí todos son bienvenidos al canal y todos van a aparecer si así lo desean para que vean sus jugadas, para que vean lo que hacen, para que vean la acción que toman en el campo de la justicia de League of Legends. Nuestro amigo Garen se acaba de suicidar bajo torre. Ninguno de los dos equipos tiene jungla. Pero antes de empezar con el casteo formal, quiero empezar saludándolos a todos. Primero tenemos por parte del equipo azul a Darkan 15. Tenemos a Dercol, a New Low Pro, a Saurion, y por parte del equipo rojo tenemos a Infinitor, a Illuminati, a Unique753, a Kasser Serbif y a AKJRV. Dios, estos nombres. Aquí se acaba de salvar la Ari y tenemos muchísima acción en minuto 3. Por eso hay que ver todas las partidas. Tenemos a Chaco en la línea de top. Como ya había dicho, no hay junglas en esta partida. Es como si estuviéramos observando una partida, una de las partidas que tenemos al principio, ¿no? Creo que todos los que estamos aprendiendo. Aquí tenemos a los invocadores que están en sus inicios. La mayoría de ellos son un ranked. Aquí tenemos un muy buen flash por parte de Kalista que hace que se lleve la muerte de Ahri. Aquí tenemos muy buena jugada por parte de Kalista del equipo azul, llevándose un doble kill y se puede llevar un triple si persigue a Shyvana. Shyvana se devuelve y quiere darle el triple. Y tenemos un triple por parte de Kalista del equipo azul, ya que tenemos dos Kalistas en esta partida. Quiero recordarle a todas las personas que estos son partidas para entretenimiento, no es nada profesional ni nada. Entonces es para darle la oportunidad a todos los nuevos suscriptores, a todos los que quieren hacer parte de League of Legends. De que vean desde ya sus jugadas y en un futuro puedan decir yo por qué hice eso o si yo inicié muy bien y ya sabía jugar mucho. Pero es para darle esa oportunidad a todo el mundo. Como vemos, ya van 5 minutos de partida, ya tenemos un 7 a 3, es algo impresionante. Como vemos en ligas altas, como ya vemos en oros, ver un resultado tan amplio es muy complicado a tan corto tiempo. Entonces, tenemos muchísima acción por parte de los dos equipos. Ahorita tenemos. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, el equipo azul tiene la ventaja por el error que cometió el equipo rojo con ese diveo en la parte de bot. Diviaron tres debajo de torre y eso es como un error grande para que lo aprendan de una vez. Eso no se hace, diviar y con tan poco nivel no es nada rentable. Entonces, para que de una vez lo aprendan, aquí tenemos a Garen, Garen del equipo rojo que no sabe ni qué hacer. Tenemos a Caitlyn que divea un poco pero se devuelve a tiempo dejando a Chaco a muy baja vida. Garen del equipo rojo está corriendo por todo el mapa, no sabe ni por qué a qué línea ir. Si de pronto Garen escucha este video, quiero decirle que Garen va en la línea de top para la próxima.
El equipo azul está tomando ventaja y ejecución. Tenemos una ejecución por parte de Veigar. Tenía hambre de matar a la Morgana y la Morgana ni siquiera le da un hit para llevarse esa muerte. Por ahora tenemos un 10 a 3. Chaco está un poco metido en la parte del top. Y de pronto lo que podrían hacer es que el Garen se fuera para arriba, ya que no sabe ni por dónde ir para darle un poquito de ayuda a ese Chaco que está pues metido. Vamos a ver qué más nos trae la partida. Y va a caer la primera torre del juego a minuto 6, 7 ya de partida. Chaco está corriendo por su vida y tenemos la primera muerte para... Ah, no, mentira, ya son dos. Cuando estaba narrando, ya también había matado, Dios. Estas partidas son muy, muy, muy intensas. Hay mucho, mucho, muchas muertes, mucho contacto por parte de los jugadores. Aquí no miden las consecuencias, aquí lo único que quieren es acción. Tenemos aquí a Garen, que no sabe ni qué hacer el pobre. Y va a caer Morgana. Y cayó porque midió muy mal su ulti. Garen cae de nuevo. Y va a caer el Veigar. Ya que Katarina sí tiene un poco más de ideas sobre el juego y está haciendo un excelente trabajo por parte de su equipo. Ahora Katarina le está haciendo roaming, como se diría, para su equipo. Eso es que de pronto, si uno va muy bien en una línea o va mal, ayuda a sus otras líneas de forma continua para aprovechar esa ventaja que tiene, o si va perdiendo e intentar conseguir alguna ventaja. Y aquí tenemos de nuevo al Garen, que no está haciendo nada, no se devuelve y lo matan los minions básicamente. Kalista escribe que 3 versus 5 es muy difícil, ya que sus compañeros no le están colaborando para nada en esta partida. Pero como dije anteriormente, es para una partida para nuevos suscriptores. No tienen mucho nivel, no es el gran nivel que se pueda encontrar en una partida con ya personas que ya están clasificadas en plata, oro, platino y diamante. Pero si ustedes quieren hacer parte de estos encuentros, vamos a hacer campeonatos, vamos a regalar skins, vamos a tener mayor nivel para todos, vamos a tener partidas más justas. Y si quieren todo esto, por favor, síganos en Facebook y en nuestro canal de YouTube para estar pendientes a todas estas novedades que les vamos a traer. Aquí tenemos a Katarina que casi cae por parte del Chaco. Y el equipo rojo la tiene muy, muy, muy complicada. La que va mejor en el equipo rojo es Kalista. Y aquí tenemos al Garen que está fedeando de una manera intensa. Va 0-9. Es muy, muy, muy complicado. Aquí. Ese Rical, el Veigar, no sabe ni qué hacer. Ese estuvo muy mal hecho por parte de Veigar. Y Ari ni cuenta se había dado hasta que le dio un básico.
muy mal stun por parte del Veigar que cae a manos de Morgana y tenemos de nuevo otra muerte para Katarina. Y gracias a la ayuda de Morgana en mid. Y carga de nuevo el Garen que no tiene nada, no tiene ítems y lo único que hace es fedear. Un poco pues decepcionante para el equipo rojo, pero como les dije, si quieren partidas de mejor nivel, si quieren emparejamientos más claros, vamos, estén pendientes a nuestra red de Facebook y únanse a nuestro canal de YouTube, que voy a estar informando acerca de estos campeonatos, de estos skins. Ya próximamente estaremos sorteando los primeros skins. Cuando haya 100 suscriptores, sortearé el primer skin. Y vamos a ir subiendo el nivel de los skins, por decirlo así. Al principio no será un gran skin, lo quiero advertir. O sea, no quiero ser mentiroso ni engañar a nadie. Posiblemente regale un skin o dos económicos. Y a medida que vaya creciendo la gente y el canal, vamos a estar dando mejores recompensas para todos. Y esto está muy complicado para el equipo rojo, ya que el equipo rojo se ha fedeado de una manera increíble, en especial el Garen que no sabe ni qué hacer. Quiero rec Uy, el Garen va a matar. Y el Garen acaba de matar a Katarina, que es la mejor que está jugando en el equipo azul. Y tenemos otra muerte por parte del equipo rojo. Y no quieren rendirse, quieren dar la pelea. Y así yo creo que iniciamos todos, unos más, o sea, unos que juegan mejor que otros, pero así son los inicios de esto, que es League of Legends. Pero como lo dije, es para darle la oportunidad a todos de que puedan ver sus partidas y que no solamente hay que ser profesional o tener una liga alta para poder demostrar lo que se sabe o lo que se ha aprendido. Y aquí va a cargar de nuevo Katarina. Un muy mal flash por parte de Kalista que yo creo que va a caer. Porque tiró muy mal su flash. Y aquí tenemos a Darius, que se quiere llevar la muerte de Veigar. Pero Veigar hace muy buen uso de su ulti y se lleva esta muerte. Aquí tenemos a Garen cargando con toda, pero no se ha comprado ni un solo ítem. Creo que todavía no sabe comprar. Alguno del equipo rojo debería instruirlo y decirle cómo se compra, por lo menos. En una de nuestras partidas personalizadas, nosotros en el video que se llama El Brand de los Anillos, creo, el jugador no sabía jugar y pues más o menos lo fuimos instruyendo. Eso es lo que tenemos que hacer todos en vez de flamear e insultar a todo el mundo sin razón justificada. Ya que nadie es experto y si lo fuéramos, pues estaríamos creo que en ligas profesionales. Aquí tenemos la comunidad de LAN, que sabemos que es un poco tóxica, pero hay que incentivar a la gente que enseñe a los demás y que dejen de estar insultando, por favor.
Tenemos el primer dragón de la partida por parte del equipo azul. Recordemos que no, ninguno de los dos equipos tiene jungla. Como sabemos al principio, no hacemos mucho uso de esta jungla. Ya que usamos es. Uy, va a caer Katarina. Y cae Katarina gracias a la copia de Chaco. Y aquí tenemos un doble por parte de Morgana. Al principio de cuando tenemos nivel muy inferior, no estamos muy acostumbrados y no sabemos jugar en la jungla. Y aquí lo estamos demostrando, aquí lo estamos observando, ya que no tenemos jungla en ninguno de los dos equipos. Ninguno de los dos equipos sabe jugar en la jungla. Y tenemos otra muerta por parte de la Morgana, que también sabe jugar muy bien. Sabe jugar, tiene pues mayor conocimiento. Y va a caer, va a caer. Excelente flash por parte de la Morgana, que hace que no se pierda su racha de asesinatos. Vamos a ver qué más nos traen los equipos. Tenemos a Garen con filo infinito. Y yo creo que nos pasa a todos. Yo al principio compraba esos ítems que nos dan oro cada cierto tiempo. Yo compraba varios porque yo pensaba que me iban a dar más oro. Sí, entonces esos ítems que nos dicen que nos dan, digamos, 3 de oro cada 10 segundos. Yo compraba unos 3 o 4 ítems, pues para que estos 3 de oro se convirtieran en 12, 15 de oro. Pero, pues no sabía, no sabía que no se podían acumular. Y tenemos al Veigar haciendo muy buen uso de sus ultis y sus habilidades, llevándose un doble. Y tenemos casi que un triple por parte de Veigar. Y Katarina, que pues está muy confiada, se lleva su kill debajo de torre. Vamos a estudiar un poquito los ítems que tienen los jugadores. La Kalista del equipo rojo. Uy, vamos a ver si cae. Vamos a ver si cae Kalista. Uy, vamos a ver. Está a un hit. La Kalista del equipo rojo. Acabo de utilizar su Heal. Y sí, señores y señoras, se lleva la kill. Debería haber corrido en diagonal. De pronto se hubiera salvado. Tenemos la Kalista del equipo rojo. Debería. No te compres el huracán de Runan al principio de la partida. No es un ítem que le sea muy favorable a los ADCs, a ningún ADC al principio de la partida. Hay que comprarse daño. La Kalista del equipo azul. Del equipo azul estaba armada un poco mejor. Tiene daño, tiene velocidad de ataque, tiene sus botas. El Garen lo que debería armarse sería, pues ya debería armarse lo que es defensa, resistencias. Cuando no sepamos qué armarnos, recurramos a los ítems recomendados. Están ahí por algo y son muy, muy, muy útiles. Yo me acuerdo que. Uy, muy buena, muy buen Sonias por parte de Morgana. Doble, vamos a ver si se lleva un triple Katarina. Y se lleva un triple Katarina. Yo me acuerdo que a los inicios, cuando tampoco sabía comprar, con un campeón que me fue muy bien, fue con Shogat. Compraba los ítems recomendados y me iba muy, pero muy, pero muy bien. Yo principalmente jugaba lo que es el bosque retorcido, el 3 versus 3. Para los que no me conocen y hasta ahora están enterándose de mi canal, yo vengo pues de lo que es EU West.
el servidor de Europa, cuando el juego pues aún no era tan grande. El juego. Y tenemos otra muerte por parte de Katarina y tenemos un doble. Chaco se pone a perseguir sin vida y Ari se lleva una muerte más. Y tenemos un surrender, creo. Sí, señoras, sí, señores, tenemos un surrender por parte del equipo rojo. La partida no duró mucho. Pero ya saben, si quieren partidas un poquito más balanceadas, si quieren tipo ranked, si quieren skins, si quieren campeonatos, si quieren todas estas cosas, denle like, suscríbanse al canal y agréguenme en las redes sociales para que podamos hacer una comunidad grande y tanto ustedes como yo podamos ganar experiencia, conocimiento y, y demás cosas que tenemos que saber para ser muy buenos jugadores de League of Legends. Los dejo aquí y nos vemos hasta la próxima.